Casi la mitad de los jóvenes en América Latina no terminan la secundaria. Algunos no van a la escuela por vivir en una zona rural. Otros por tener una discapacidad. Y otros simplemente por pertenecer a una familia humilde. También hay muchos otros jóvenes que no tienen interés en la escuela. No están convencidos de que la educación actual les dé un futuro mejor. La deserción escolar afecta a todos los sectores de la sociedad. ¿Mami? Ayúdame con tus hermanos. Voy. Que son 5 soles de la rifa de la fotocopiadora. 6 soles de no sé qué cosa era de la pensión de Juan Manuel. Y lo resto es del uniforme de Fabri. A ver. Solo faltan 2 cositas. La cuota por el Día de la Madre, que estamos organizando un bingo aquí en el colegio, que serían 8 soles por los 2. Y aún le falta comprar el libro para Fabricio, que no lo ha comprado. Acá le voy a dar la dirección. ¿No lo puedo comprar en otro lado? No, señorita. Acá no pasa. Acá es la editorial. Por estar pagando tanto bingo y tanta rifa, mejor lo meto en particular. Tenga, señorita. Ahí está la dirección. Oye, pero qué concha, ¿no? A ese baboso no lo sacan del colegio porque no lleva la panzota ahí. Yo creo que el director tiene razón. Al fin y al cabo es a esta monga que se le nota la panza, no a él. Según él dice que da mal ejemplo y no sé. ¿Y tú, Alo, qué vas a hacer? No sé. De repente un acelerado. Mi tía hizo uno. Pero dice que no le sirve de nada, porque ni siquiera puede ingresar a la universidad. Ah, pero tu tía es una cojuda, pues. Porque mira, mi hermano hizo lo mismo y se ingresó. Habla con el director. Al fin y al cabo, él no te ha votado. Solamente te ha recomendado de que no regreses. Es distinto. ¿Y para qué hablar con el director? Si ni siquiera iba. ¿Y si no, qué va a hacer? Nada.
Mira, puede denunciar al director, pues, ¿no? Porque también así, porque así no la puede votar. Si quieres estudiar aviación comercial, de ley, chola, tienes que terminar tu secundaria. Sí, pero lo único que necesito es un cartón, nada más. Pero por eso, puedes hablar con el director. Mira, mi primo el otro día fue con el director, le dio un regalito y ya, ya está listo. No piensa pedirle favores a ese chancho. Pero ya, pues, tanto, hazle un golo golo y ya está. Bueno, primeramente mi nombre es Milly León Puente, tengo 18 años. Estoy culminando el grado de quinto de secundaria acá en el Colegio Fraternidad Universal. Bueno, me gusta lo que la enseñanza de los profesores, la organización que tiene, bueno, la buena situación. A mí me encanta su modo de enseñanza, su forma de los profesores, su forma de capacitar a sus alumnos y poder mejorar el aprendizaje de todos los compañeros. Bueno, ya lo tengo todo. Hola. Hola. Aprendí muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué te doy? Una tijera, por favor. ¿Qué color? Negro. ¿De cuánto? De 50. Gracias. Y es para sacarle así nomás, poquito a poquito. Más que todo, descubrir las piezas dentales, al igual como está la parte de acá arriba. ¿Ya? Si te sobrepasas, no hay problema. ¿Por qué? Porque esto es prueba todavía, esto es cera. ¿Ya? Por favor, a ver, ahí está. Pieza por pieza, por favor, ¿ya? ¿Y ahora qué has pensado hacer, hijo? No sé. Aquí puedes ponerle un 5, un 3 y un 6. ¿Puedo estudiar de noche? Claro que sí. Lo importante es que tengas un cartón. ¿De qué te sirve el cartón si no aprendes nada? Ya. Ya. No se me voy, ya. Ya, a ver. ¿Qué pasó? Ya. Yo no tengo luz a la olla. Ya. Duerman, duerman, duerman. Duerman, duerman. Ya, duerman. Mira, ahora. Duerman, duerman. Me dedico a Mauricio. Ya. Duerman, duerman. Ya, duerme. En caso de emergencia, sigan las luces. Puertas de emergencias adelante, a los costados y atrás.
Si nos quedamos sin aire, cogemos la máscara y nos la ponemos. Si en caso nos caemos al agua, agarramos los chalecos, lo inflamos y nos lo ponemos. ¿Sí? ¡Buen viaje, chicos! ¿Ya pasa? Bueno, ¿qué quieres? Hablar con usted.